Tendríamos que haber estado ya en Valencia, una magnífica representación de las fallas de la ciudad de Elda en las pasadas fiestas de San José, como era habitual, pero este año no ha podido ser. ¿Qué actividades tenemos preparadas? ¿Cómo vamos a sortear esta situación complicada, porque lo es, en el mundo de las fallas? Fernando Álvarez es el responsable, presidente de la Junta Gestora de las Fallas de la ciudad de Elda, al que queremos saludar. Don Fernando, señor Álvarez, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, Fernando, bien. ¿Y tú cómo Vale. estás? ¿Cómo estás Bien, tú? bien, aguantando el temporal este que tenemos, ahí una marejada que no hay quien la controle. Ya, vale, de verdad. Oye, que decía yo, Fernando, que tendríamos que haber pasado ya por el balcón del Sí. Ayuntamiento de Valencia y todo el protocolo, pero este año no ha podido ser, ¿no? Sí, por desgracia no hemos podido ser, no ha podido ser, sobre todo por las chicas, los cargos oficiales que son las que más ilusión les hace estar en el sitio de la máxima representación de las fiestas. Un año más que se tumba. ¿Cómo lo llevan las chicas? ¿Cómo lo lleva el mundo fallero? Tú que Bueno, estás pues ahí en primera línea, ¿cómo lo lleváis? sí. A ver, lo están llevando con un poco de resignación. La verdad es que muy bien, porque cualquier cosa que se les pide, cualquier actividad de las que hacemos tipo online y tal, están participando, pero a las mil maravillas. Incluso son ellas las que más ánimo nos dan a nosotros. Y entonces, pues claro, lo están llevando bien. Y disgustadas, en cierto modo, por la situación, que no pueden estar a asistir como es lo habitual a otras poblaciones, ni que otras poblaciones vengan aquí a Elda. Y bueno, pues es una sensación muy agridulce. Miren, miren qué bonito, miren qué traje. Estamos viendo imágenes, Fernando, mientras hablamos contigo, Sí. de la ofrenda. Miren qué maravilla. Esto es Elda. No se crean que esto es París ni Londres. No, no, esto es Elda. Miren qué maravilla de trajes, de trabajo. Ahora hablaremos de las actividades, Fernando, pero permíteme, ¿cuánta gente lo estará pasando mal? Porque alrededor de las fallas de Elda, en este caso, hay mucha gente que trabaja, que Sí, diseña, que claro. confecciona, una Sí, ruina, ¿no, Fernando? la verdad que sí, porque, a ver, normalmente siempre pensamos que las fiestas son las personas que salimos a desfilar y a plantar el monumento y tal. Y alrededor de todo esto hay Vaya. una grandísima cantidad de empresas que viven de ello, muchas familias, pero muchísimas. Y entonces, claro, todo esto está repercutiendo, artistas, floristas, músicos, Bueno, indumentaristas. Los de las luces ¿para que nos qué? adornan las calles, los pirotécnicos, es indescriptible la cantidad de gente que hay alrededor, y familias y Está claro. negocios y Oye, todo. Fernando, es el segundo año. El año pasado ya no tuvimos fallas, ¿verdad? Exacto, no, el año pasado ya Madre no mía pudimos de mi vida. plantar. Escucha, a ver, ¿cómo solapamos toda esta mal sabor de boca? A ver, yo siempre digo que la salud es muy importante, porque esto que están viendo ustedes ahora no sería posible. Miren cómo están las calles de Elda, miren la cantidad de gente que hay a derecha e izquierda, cómo está, esto es la ofrenda, cómo está la ciudad de Elda en pie de fiesta por las fallas, pero claro, esta hora es imposible. Fernando, ¿cómo solapamos? ¿Con qué actividades vamos a llevar adelante Va, esta sí. tradición eldense? Vamos a ver, de vez en cuando intentamos hacer algún tipo de actividades. Hace un par de semanas hicimos un festival, cuando era la fecha del festival de Playback, que la verdad es una cosa digna de ver, es espectacular. Hicimos unos vídeos caseros, pues bueno, pues para mantener la fecha viva, ¿no? Y en este fin de semana hubiésemos celebrado el medio año fallero, donde también se hace una ofrenda en el monumento a los falleros, una fallita conmemorativa, se hacen algunas verbenas, se hacen un mercadillo que hacemos de picoteo, Sí, para, en fin, sí. hace unas actividades, ¿no? Y bueno, pues este año, al no poder celebrarlas, hemos organizado el concurso de dibujo que se hace normalmente en los colegios de primaria de todo Elda, que eso sí que llevamos ya unos cuantos años celebrándolo. Este año se ha vuelto a hacer Sí.
un concurso de monólogos, el concurso de fotografías, en fin, varias actividades en las cuales este fin de semana vamos a dar premios y a hacer un poco el cierre de este fin Está, de semana. Ah, por cierto, también una cosa muy, muy bonita, una mascleta virtual, que Muy bien. esa mascleta es espectacular. Muy bien. Se hace con residuos de casa. Perfecto. Escucha, la entrega de premios simbólico de todas estas actividades que me estás contando, porque yo quería darlo a conocer al conjunto de Elda, pero también al conjunto de toda la provincia, porque no me canso de decirlo. Fernando, a veces me dicen, ah, pero ¿qué en el? Ahora no, ahora ya la gente ya casi Ya va, gracias a todos vosotros va Pero conociéndolo sí, más. pero es que a mí me ha pasado muchas veces decirme Sí. gente de aquí de la tierra, ah, pero ¿qué en Elda hay fallas? ¿Pero cómo? Que usted no lo sabía, pues no sabía que en Elda habían fallas. Bueno, ahora la gente ya lo tiene claro. Todo este acto simbólico, ¿dónde lo vais a llevar a efecto, Bueno, Fernando? esto se va a celebrar vía online, por Ah, supuesto, muy ¿eh? bien. Entonces, en las redes sociales de Junta Central de Fallas, Ropa y Hacienda, se van a hacer en directo. El domingo tendremos a las 12 la actuación del payaso Eddie, un chico muy, muy famoso por toda esta zona, donde él irá haciendo, pues eso, su espectáculo, y donde irá diciendo los premios. En su momento hará su pequeña actuación, dirá un premio, hará otros sketches y dirá los premios de los concursos estos que hemos hecho. Está claro. Y Escucha, luego, sí. sí, dime, dime. ¿Y luego Y luego, qué? posteriormente, a las 2 de la tarde, que es la hora normal de cualquier mascleta, también vía online se hará esta mascleta, que se ha grabado por parte de más de 200 falleros, haciendo sonidos previamente determinados en las casas, o sea, estrujando una botella, con los clics de los interruptores de la luz. En fin, Vaya. tenemos un chico que lo ha preparado y creemos que va a salir espectacular. Una mascletá excepcional para una situación excepcional. Fernando, Exacto. una cosa. Las falleras mayor y infantil que el año pasado no pudieron, que este año tampoco van a poder lucirse, por desgracia, ¿van a continuar siendo cuando se pueda? De momento, en el momento se reactive todo, ellas van a seguir hasta la fecha que les correspondía Correcto. haber dejado el cargo. O Correcto, sea, que si correcto. normalmente es en abril o mayo cuando empiezan a hacer los relevos, ellas van a seguir hasta esa fecha. Por lo Perfecto. tanto, en el momento ellas, digámoslo así, ya han cubierto prácticamente en actividades su ejercicio, enseguida, por supuesto, entrarían las nuevas. Miren qué bonito, miren qué trajes, qué bordados, pero esto es una caña, esto es una pasada. Sí, señor, ahí nos tienen. Ya van para 2 años que no hemos podido disfrutar de las fallas de la ciudad de Elda, que les recuerdo se celebran en el mes de septiembre. Estamos en el Ecuador, estamos en el medio año. Tendríamos que estar en el medio año. Fernando, Tendríamos a que estar. ver, ¿qué te dice el corazón y qué te dice la cabeza? En septiembre tendremos fallas, ¿cómo lo ves? Perdona, perdona, que se me ha cortado. A ver, una cosa lo que te diga la Sí, cabeza sí, y sí. otra cosa lo que te diga el corazón. Sí. ¿En septiembre que viene tendremos fallas? A ver, el corazón me diría que sí, la cabeza me dice que no. Ay, Dios Pero mío. es un tema que, como estamos tan pendientes, si hasta los del gobierno, que en teoría son más listos que nosotros, no saben lo que van a No, hacer no la se semana que viene, aclara. no se aclaran, que nos aclaremos Claro, nosotros, que somos más torpes, claro, que no claro, claro. tenemos esa preparación. Así que la cabeza nos dice que es muy complicado. El corazón, ojalá pudiésemos dentro de un mes, igual que pudiesen ya celebrarse las hogueras de Alicante, volver a hacerse las de Valencia, las de todos los sitios, las fiestas de moros, todo, todo. Pero luego la cabecita te la piensas y dices, Está la esto está cosa así. chunga. Bueno, Así. Fernando, presidente de la Junta Gestora, mucha suerte, de verdad que sí. Hacéis un trabajo tremendo para la promoción de la ciudad de Elda, que es que promocionáis también la ciudad de Elda. Yo siempre lo digo, Claro. repartís Elda por todo el mundo a través de las fallas. Es Espero. nuestro principal objetivo, aparte de nuestra fiesta, dar a conocer nuestra ciudad por todos los Y sitios. además, de verdad, espero más pronto que tarde poder hablar con Fernando y anunciar a bombo y platillo que vuelven las fallas. Cuídate, Ojalá. Fernando.
Muchas, igualmente, muchas gracias. Un saludo, amigo. Igualmente.